Ringwalk Danny, boxingvoice.com here with Lester Martinez, 15-0, 13 knockout, super middleweight prospect. Lester, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Thank you for being here. Dinos, ¿cómo empezaste a trabajar con Coach Red, Coach Bomek y el equipo de Team Crawford? ¿Cómo se formó esa relación? Just curious how you got the relationship started with Coach Red, Coach Bomek, and, you know, just Team Crawford, how that started. Gracias, Daniel, por la oportunidad. Y te digo que para estar en este campamento junto con el Team Crawford, con el coach, con los otros atletas, ha sido un proceso muy largo, el cual han pasado 15 peleas desde que inicié esto, y hoy yo tengo una gran oportunidad para estar aquí con el Team Crawford. Says, look, man, it's been a very long process, been a 15 fight process since the beginning of my professional career, but it's an honor and a blessing to be here with Team Crawford and all the coaches and the rest of the team to be able to form. ¿Cómo fue entonces 15 peleas? Obviamente dices que desde el inicio, ¿qué fue que ahora fue el tiempo apropiado de trabajar juntos? ¿Cómo fue que se les brindó esa oportunidad? Pues fíjate que siempre, como el coach Esaú es Chapín, y siempre me ha seguido la pista desde mucho antes de yo empezar en el profesional. Entonces, porque son los dos obviamente de Guatemala. De Guatemala, ¿verdad? Y imagínate un Chapín en un team del mejor team del mundo, el Team Crawford. Así es. Estando trabajando, y entonces aprovechamos una vez que íbamos a coincidir todos acá en Estados Unidos. Y ahí nos presentamos todos, ¿cómo estás? Me conoció el coach, los conocí al campeón Crawford. Y te digo que desde ese entonces, pues vi una gran oportunidad, la cual el coach Saúl, junto con el team, los demás coaches, me dieron la oportunidad de poder entrenar y acompañarlos acá en el campamento que están haciendo hoy. I asked him, you know, how did that opportunity come about? He says it was since the beginning of his professional career that they've been trying to work together. So I asked, you know, how did that opportunity come about, especially being from Guatemala? He said that's exactly how. Coach Saul, obviously being part of Team Crawford, has been following them from the beginning, and a blessing for somebody of his home country to be able to be working on such a big team. They were able to plan, coordinate a time where they could both be in Vegas and work together, and it's a true honor. Acabamos de ver una victoria grande aquí en Las Vegas, donde ahora mejoraste a 15 victorias, 0 derrotas con 13 vía la forma del knockout, así es. ¿Cómo fue la pelea aquí en Las Vegas? ¿Cómo te sentiste, obviamente, empezando de tu país ahora? Yo sé que no fue tal vez la cartelera más grande, pero de todos modos una cartelera aquí en Las Vegas. ¿Cómo se te sintió eso? No, imagínate, empezar mi proceso profesional en Guatemala, debutar en Guatemala, luego ir a México, estar peleando en México, otra vez en Guatemala, y para que se me diera la oportunidad de poder pelear acá en Estados Unidos, en Las Vegas, en un hotel muy grande. A lo mejor la cartelera no era muy grande, pero con el rival con el que íbamos a pelear, era un rival que ya llevaba 17 peleas, una perdida, pero estaba muy bien rankeado. Entonces, no era la cartelera, sino que era el rival con el que iba a pelear y en dónde iba a pelear. Entonces, digo que desde que se me dio la noticia para pelear acá en Las Vegas y con un muy buen rival, me preparé mejor que nunca. Y en la pelea, pues, sentí muy, muy un buen rival, pero logramos ganar en el octavo round. You know, I asked him, obviously, fighting in Vegas, most recent victory was here in Vegas, and starting from Guatemala, you know, to make it here. Granted, not the biggest of cards, but still a Vegas card nonetheless. And he says, look, you know, to be able to start my career in Guatemala, then go to Mexico and come here to Vegas. And, you know, it wasn't necessarily about it being the biggest card, but it was, you know, definitely about being matched with a tough opponent in Isaiah Steen, somebody with a credible record, only one defeat, and it was by decision. So I was able to get him out of there by knockout in the 8th round, and it was more about the opponent and the experience, but I look forward to more. Sabíamos que estando acá, hacer mi pelea acá, esto nos iba a abrir oportunidad a grandes cosas.
Imagínate, después de esa pelea, pues nos invita al Team Cuba para entrenar con ellos. He says, we knew fighting in America that the opportunities would come. And sure enough, as soon as my fight takes place, Team Crawford reached out, invited us to work. And that is, you know, now how we are here. Háblanos un poquito de tu estilo. Obviamente, peso supermedio es una división llena de peleas buenas que nos han brindado. Obviamente, el Canelo, el campeón indiscutible, está David Benavidez, un peleador fuertísimo de acción. Está el Caleb Plant, un boxeador muy bueno. Háblanos de tu estilo y cómo ves las peleas contra muchachos de ese nivel algún día. Pues mírate, ya voy en el proceso y creo que todos los que queremos llegar a ser campeón, pues para llegar a ser campeón tenemos que enfrentar a los campeones, no solo peleas con cualquier tipo de boxeador, y yo me veo peleando con ellos. Me veo peleando con ellos un título mundial, porque ellos son los campeones, y por supuesto, aunque no sean los campeones, ojalá se me llegue a dar la oportunidad de pelear y enfrentarme a esos grandes, muy grandes boxeadores. Y mi estilo de boxeo es como, por decírtelo así, yo soy de Guatemala y nos dicen que tengo más o menos el estilo mexicano. De que voy para el frente, voy tirando golpes, voy esquivando, pero tengo más como el estilo mexicano, el famoso estilo mexicano. So I asked him to tell us a little bit about his style. Obviously, him being a super middleweight, you know, we have an undisputed champion. Very exciting division nonetheless, with the likes of guys like Canelo, guys like David Benavidez and Caleb Plant, so on and so forth. He says, look, you know, being from Guatemala, I would say that my style is more that of a Mexican style. Yeah, and I definitely look forward to facing, whether it be them as the champions or top names nonetheless. That's why we're in the sport, and that's what I look forward to do. ¿Qué tipo de entrenamiento o guanteo has podido hacer contra tal vez miembros de Team Crawford, o estando aquí en Las Vegas? Obviamente, es como la capital del boxeo, ¿verdad? Entonces, háblanos de qué tipo de experiencia has podido en este tiempo corto agarrar. No, por supuesto. Te digo, en el campamento que he estado y las veces que he venido, pues he enfrentado boxeadores que lo siento mucho más fuertes que yo, boxeadores que tienen un mejor estilo de boxeo, boxeadores que son más rápido que yo, boxeadores que tienen toda esa combinación, la cual con el tiempo me ha beneficiado a mí, porque he aprendido y he agarrado experiencia hacia ellos. Que te digo, he enfrentado boxeadores que pesan más, que pesan lo mismo que yo, y boxeadores que pesan menos que yo. Pero a cada uno, te digo, estando aquí, aunque no sean campeones mundiales, pues los sparrings que he tenido con ellos han sido muy, muy buenos y muy fuertes. Intensos, ¿verdad? Muy intensos. Como si, casi como una pelea. Muy intensos, imagínate, porque ya no está en juego como que solo la técnica, solo la resistencia, sino que ya está como que en juego el orgullo de ver quién aguanta más, quién puede tirar más. Claro. Y ahí es donde tu nivel va aumentando más. He's like, look, no, obviously being around Tim Crawford, being around, you know, just training in Vegas is definitely very strong, very intense, high-level sparring. You know, not every person you step in the ring with is a world champion, but it's almost like out here specifically, guys are trying to show their pride and prove a point and show something in the ring. Definitely very intense. Quería preguntarte, ¿cómo has podido adaptar? Obviamente, viniendo de Guatemala, es algo diferente. Estaba hablando con Coach Red y me estaba platicando él como que ellos les gustaría agregar un poco de Su estilo. De sabor, o sea, de su sabor, o sea, si se puede, como tú dijiste, de su estilo. Ha sido un poco difícil tú siendo de Guatemala, ellos no hablando el español. Obviamente está Coach Saúl ahí, pero, o sea, Coach Bowman, Coach Red, ellos no hablan el español. Diferente estilo completamente. ¿Cómo has podido adaptar? No, yo creo que todavía me estoy adaptando, porque imagínate traer un estilo de boxeo a venir a un nuevo estilo, que en el cual, si logro combinar ese estilo del Coach Bowman, Coach Red, Coach Esaú, junto con mi estilo, puedo hacer grandes cosas en el ring y no solo tener el estilo mexicano. Imagínate tener esos dos estilos.
Entonces, ahí voy aprendiendo, poco a poco voy aprendiendo con ellos porque sé que la clase de entrenadores que son, sé la clase de campeón que tienen entrenando con ellos. Entonces, el proceso me va costando, ha sido un poco difícil. Y ya en términos de no hablar el mismo idioma, español e inglés, digo que ya estando en el ring ya no hay mucha diferencia en cosas que ya he hecho, ¿no? Claro. Ya estando en el ring ya nos vamos entendiendo poco a poco, aunque ha sido un poco complicado, pero ya poco a poco nos vamos entendiendo más. No, I asked them, obviously being from Guatemala, adapting to their style to Coach Bomack, Coach Red, and just the American style in general. I said, you know, I was talking to Coach Red outside of the ring, and he says how he wants to add a little flavor to your style. And he says, look, you know, I know that I have and I come with the Mexican style, but the fact that they have something different to offer and something different to add, I just look to pretty much expand my game, add tools to the toolbox. It's been difficult. It's been something that has took time, and it's gonna continue to take time, but hopefully we can get there. And then obviously I asked on the language barrier, and he's like, look, inside of that ring, we all understand each other. Ahorita no tienes fecha de tu próxima pelea, nada planeado. No, todavía no. Hay algunas propuestas, pero no se ha llegado a concretar algo claro. Entonces estamos aprovechando al 100% este campamento. You know, I asked him any fights on the books after his most recent victory. He's like, look, nothing concrete just yet. A few offers, but we're in the gym, we're training, and we're gonna be ready whenever the time comes. Pues muchas gracias, te lo agradecemos y esperemos verte adentro del cuadrilátero muy pronto. Gracias a ustedes, a vos por la oportunidad y si Dios quiere nos seguimos viendo. Y acuérdense de Lester Martínez. Lester, thank you very much. Appreciate your time and can't wait to see you in the ring. Thank you. What up, YouTube family? Don't forget to hit that like button. Subscribe to the YouTube channel. Help us get to that 1,000,000 subscribers. We're on the road to 1,000,000. And obviously, we have other great content on our Patreon channel. So since this video is over, head on over to our Patreon and check out all the exclusive content or right here on our YouTube members.